el fin de semana, el niño terrible del fútbol ecuatoriano, Armando Paredes, una vez más, dio de qué hablar. Y no por meter un gol, sino por hacer un escándalo en un lugar público. Casualmente, su expareja Pirina se encontraba con su novio en el mismo sitio. Veamos la reacción que tuvo Armando. Los guardias de seguridad sacaron al exfutbolista del lugar, pero él se rehusaba. Y ponga mucha atención, porque Armando Paredes le escupió en la cara al dueño del concierto de vallenato donde se encontraba. Mónica Buccelli.